Minuto 25 del partido. Un balón rebotado llega a los pies de Messi en la frontal del área. En ese momento, Thomas Partey decide meter una pierna que jamás llegará al balón. Leo conduce la pelota con la pierna más alejada del centrocampista y Thomas tan solo llega a pisarle el pie. Falta. Ahí, a Thomas se le queda esta carita. Ese instante concreto en el que se da cuenta de que ha podido hipotecar el partido. Mientras Leo se levanta y coloca el balón, los tres jugadores más altos del Barça, Piqué, Busquets y Rakitic, se colocan con Gerard mirando a Oblak junto a la barrera atlética para obstaculizar la visión del portero esloveno. Jan Oblak pide a cuatro jugadores en la barrera, se colocarán cinco. Mientras, Leo se ata su bota izquierda, con la que va a chutar, como en el gol de falta contra el Girona, como en el gol de falta contra Las Palmas, y como el sábado contra el Atlético. Rituales de crack. Se levanta y mira durante unos segundos por dónde ejecutar el lanzamiento. Así, golpea Leo Messi ese balón en cámara superlenta. Un impacto embolsado con el interior, en el que termina de girar el pie del todo para darle la rosca a derechas con la que sale el lanzamiento. De los cinco de la barrera, saltan Diego Costa y Saúl, pero nunca llegarán a impactar con el balón. Todo el mundo gira la cabeza hacia atrás. Oblak reacciona cuando ve el balón salir por encima de la barrera. Pero un saltito, este saltito, le condena a llegar una milésima tarde. Tan solo puede tocar el balón antes de que se cuele en portería. Leo se va a celebrarlo con los de la banda. Y Jordi Alba le dice algo sobre el salto de la barrera. Tercer gol consecutivo de falta directa que consigue Leo Messi en Liga. Quinto en lo que va de campeonato. Y una lección de fútbol. Nunca, nunca, nunca hagas falta en la frontal a Leo Messi.